es Mystery Schools Animated? Ya llegamos. Y esto es... ¡Al Freli! Imagínense esto, la banda de Scooby-Doo resolviendo misterios paranormales en videos musicales contando una historia a la gorilas y armando todo un dramón en el proceso. Esto y más es Mystery Schools Animated, una serie de videos musicales en YouTube que cumplen todos estos criterios y han atrapado a miles de fans con tan solo 4 videos hasta el momento. La historia sigue a Shaq, digo a Arthur, Bibi y a Mystery, tres integrantes de la banda Casa Misterios Mystery Schools cuando se encuentran en una mansión embrujada en medio del camino. Hasta aquí todo parece una cómica e inocente parodia de Scooby-Doo bailando al ritmo de la música electrónica, hasta que descubrimos que el pasado de los amigos y de la mansión están fuertemente ligados por un solo evento trágico. Esta serie es un curioso esfuerzo entre más o menos dos equipos, Mystery Schools, el músico, no los cazamisterios, y Mystery B27, un animador fanático del grupo en sí. Verán, Mystery Schools Animated es algo así como una colaboración semi-oficial entre los dos, con Mystery Schools creando la música y Mystery Ben tomando algunas de sus canciones para crear cortos animados. Esta curiosa colaboración la empezó el youtuber, el cual, como gran fan de la música de Mystery Schools, decidió hacer un video musical con una de sus canciones, Money, como homenaje y para practicar sus habilidades de animación. El corto en sí utilizaba a los personajes de los videojuegos de Phoenix Wright, en el que se encuentran en una corte discutiendo a la par de la letra de la música. La animación era menos elaborada que la que vemos en Mystery Schools Animated, pero sí tenía elementos reconocibles como la manera en que los personajes siempre se están moviendo al ritmo de la música. El video en sí llegó a ser un gran éxito, atrayendo mucha atención tanto a Mystery Ben como a Mystery Schools. Luis Dubuc, la mente maestra de Mystery Schools, quedó bastante sorprendido con el resultado y le dejó un comentario de agradecimiento a Ben. Sin embargo, el animador no paró ahí, pues aprovechando el éxito redirigió a sus nuevos fans a la banda y los invitó a apoyarlos directamente comprando mercancía y música, lo cual probablemente resultó bastante lucrativo para Luis. Eventualmente, el músico se puso en contacto nuevamente con Mystery Ben, con lo que le comisionó hacer un video musical para una de sus próximas canciones, Ghost. El animador puso manos a la obra enseguida, pero el proyecto tomó bastante más de lo esperado. Luis fue paciente, pero igual hizo otro video oficial de la canción que coincidiera mejor con la venta de esta en lo que salía el video animado. Finalmente, meses después del lanzamiento de Ghost, Mystery Ben sacó su propia versión del corto, que nuevamente fue sumamente popular. La buena recepción a la animación, la historia y por supuesto, la música, fue tal que Luis decidió encargarle más videos a Ben que siguieran las crónicas de Shaggy Naranja y Vilma Pitufo. Se decidió que se harían 4 videos más, que han resultado ser uno para la canción de Freak Out, otro para Hellbent y otro para The Future, con el último siendo de una canción que no se ha revelado aún. Sin embargo, por la naturaleza animada de los cortos, y bueno, de Mystery Ben en sí, este es un proyecto que lleva ya 6 años y que acabará de menos en otros 2. Así que si se unen al fandom de Mystery Schools con este video y se ven ansiosos por la siguiente entrega, ¡ups! ¡Bienvenido al club! ¡Bienvenido al club! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! Uno de los fuertes más grandes de Mystery Schools Animated son sus personajes, los cuales esconden más profundidad de la que en un principio aparentan. Más allá de ser la copia no tan barata de Scooby-Doo, cada uno tiene su propia historia de trasfondo y la manera en que se relacionan el uno con el otro, con amistades, rencores y sed de venganza por todos lados. Comencemos con el Shaggy del equipo, Arthur, un chico pelos de Goku de 22 años. Él es relativamente parecido a su contraparte de Hanna-Barbera, más que nada en el sentido de que a pesar de ser parte de un grupo de investigadores paranormales, en general es muy asustadizo. En su perfil revelado en el Tumblr oficial de Mystery Ben, incluso se habla de cómo es parte del grupo a regañadientes, indicándonos que probablemente se une a las aventuras de sus amigos por el simple hecho de que la amistad es mágica y toda la cosa. Sin embargo, a diferencia del equipo de Scooby, ser cazamisterios no es lo único que Arthur hace. En realidad, su verdadero trabajo es ser mecánico en el taller de su tío, Lance, el cual incluso llegamos a ver en el tercer video. Fuera de eso, se encarga de mantener la banda del equipo en buena forma, y es posible que sus habilidades de mecánico también hayan sido las que le permitieron hacerse su brazo robot, porque eso es lo que los mecánicos hacen, ¿verdad? Como queda claro por sus aventuras paranormales, a Arthur le importan mucho sus amigos y da su vida por ellos. Sin embargo, hay más en la relación con ellos de lo que parece, pues hubo un pasado turbulento misterioso en el grupo de Mystery Schools, el animado queremos decir, que causó todos los problemas de la serie y tiene que ver en parte con Arthur. Solo digamos que Arthur parece ser del tipo celoso. Después de él tenemos a Vivi,
Vilma, una chica de 24 años y la líder del grupo paranormal de Mystery Schools. Ella, a diferencia de Arthur, está mucho más entusiasmada hacia todo lo relacionado con fantasmas y monstruos, pues como vemos desde el video de Ghost, le brillan los ojitos cada vez que ve algo paranormal. A pesar de ello, ser parte de Mystery Schools también es más o menos un hobby para ella, ya que también cuenta con su propio trabajo aparte. Ella tiene chamba en una tienda de libros usados en la que trabaja con su jefe Duet y su joven compañera Chloe. Estos dos no han salido todavía en los videos animados, pero considerando que se tomaron la molestia de diseñarlos, es probable que los veamos con el último capítulo de la saga. Vivi fue afectada de una forma muy importante gracias al evento traumático por el que pasó Arthur, solo que las consecuencias de esto fueron más mentales para Vivi. Para su caso, la chica perdió una gran parte de su memoria, olvidando completamente lo que ocurrió en esos tiempos de su vida. No está muy claro qué tanto la afectó fuera de que olvidó dicho evento traumático, pero es posible que también haya afectado otras memorias. Finalmente tenemos a Mystery, el Dooby-Dooby-Doo del equipo. Él es quizás el más diferente a su contraparte de Scooby-Doo, pues en vez de ser un perro miedoso con pinche de su Shaggy, es la mascota de Vivi y va más por la vida con precaución pero con confianza. A pesar de ser tan solo un perro, hay muchas incógnitas ante Mystery, ya que si lo miramos detalladamente notaremos algo que está muy, pero muy mal. ¿Quién ha visto a un perro con lentes? Fuera de esa gran incógnita, lo que sí es que hay varias cosas que no sabemos de Mystery. Él siempre parece saber más de lo que aparenta, es bastante inteligente para ser un perro y en ocasiones hasta parece que Arthur tiene precaución cuando está alrededor de él. Su perfil oficial de Tumblr tampoco ayuda, ya que usa muchos puntos suspensivos cuando lo describen, casi como si el perrito no estuviera diciendo la verdad. A todo esto, lo que queremos decir es que simplemente Mystery es un personaje muy misterioso. Estos son todos los personajes de Mystery Schools, ¿cierto? Creo, a menos de que estemos olvidando a alguien. Terminamos esta sección de los personajes con un pequeño spoiler, así que si para este punto ya quieren empezar a ver la serie, pausen el video, vean Ghost y regresen. Falta Louis, el antiguo integrante de Mystery Schools, mejor amigo de Arthur y novio de Vivi. Él era una persona gentil, viajaba con sus amigos a aventuras paranormales y se la pasaba bien en su tiempo libre. Cuando estaba ocupado, trabajaba en el restaurante de su familia adoptiva, Los Pepper, lavando platos y cuidando a las niñas. Sin embargo, no todo le fue tan bien al pobre, ya que claramente algo pasó para que terminara como fantasma. Llegaremos a eso cuando hablemos de la historia, pero digamos que hubo un cierto evento trágico que impactó su vida para siempre y dejó a su espíritu incapaz de descansar ni pasar a la siguiente vida. Los personajes no son lo único que nos gustó de esta serie de videos musicales. La animación, la historia y por supuesto la música fueron otros elementos que nos agradaron del trabajo unido de Mystery Ben y Mystery Schools. Por la parte de la animación, nos gustó en general lo que vimos en los videos. El estilo es muy colorido, lo cual le da carácter a la saga y sirve para hacer contrastes entre lo normal y lo paranormal. También es conveniente que cada uno de los personajes tiene un color relacionado a ellos, por lo que esto siempre sirve de guía para saber cuando algún objeto o evento tiene que ver con alguno de ellos. El movimiento y la calidad de la animación también son muy buenos, ya que siempre entendemos qué está pasando en pantalla. Los personajes además siempre se mueven al ritmo de la rola, que si bien distrae un poco durante el primer video, le van bajando conforme la historia progresa para que no interfiera tanto con lo que pasa en la trama. A esta técnica se le llama Mickey Mousing, que se refiere a la técnica de hacer una animación cuyos movimientos vayan a la par con la música, algo que se popularizó en sus tiempos con los cortos viejitos de Mickey Mouse. Los visuales también ayudan mucho a contar la historia de la serie. Como tienen un tiempo muy limitado para cada video, Mystery Ben y su equipo meten todos los detalles que puedan en cada cuadro de la animación, desde partes que cuentan más de cada personaje hasta historia de trasfondo escondida. Por ejemplo, hay una parte en el primer video en el que Vivi, Arthur y Mystery están cayendo, con lo que vemos sus reflejos. Estos muestran detalles escondidos de cada uno, como de Vivi que perdió su memoria, Arthur que su brazo mecánico es falso y Mystery que hay más en él de lo que se ve a primera vista. Antes de ya pasar a la historia en sí, queríamos tocar el tema de la música. En sí, esta es una parte que hace el grupo musical de Mystery Schools por sí misma, pero por su lado queríamos reconocer a Ben por su habilidad de integrarlo tan bien. El tipo de música se presta muy bien a la animación, ya que su naturaleza rítmica queda muy bien con el Mickey Mousing que Mystery Ben implementa en los videos. También nos gustó mucho cómo hay algunas partes en las que el animador usa letras de la canción directamente en el video para apoyar su narrativa. Por ejemplo, en Ghost, cuando vemos a Louis por primera vez, le apunta el dedo a Arthur y dice junto con la canción: esto nos habla de la relación que tienen los dos y cómo es que cada uno reacciona ante ella. Otras partes en las que vemos esto similar es en el video de Hellbent, en el que una de las canciones de Mystery Schools, la banda, suena como fondo de la radio del van. Y ya saben, está padre la música en sí.
En definitiva, lo que más nos gustó fue la historia de la serie en general. Por eso vamos a contarles un poco sobre la trama de Ghost, el primer video. Este empieza con Arthur, Vivi y Mystery tranquilos en su coche, moviéndose al ritmo de la música y posando como los personajes de Scooby-Doo. En eso, se descompone el coche de repente, por lo que los amigos se paran enfrente de una mansión para nada sospechosa para buscar ayuda y quizás pasar la noche. Una vez dentro, pronto se dan cuenta de que la mansión no es lo que aparenta. Bueno, sí lo es, pero como que no se dieron cuenta antes. El punto es que está embrujada, con fantasmas y toda la cosa. Por un momento, Vivi está emocionada por el descubrimiento, hasta que le cae el 20 de que probablemente deberían de huir y al puro estilo de Scooby-Doo corren por la mansión de un lado a otro. El equipo termina cayendo en una de las trampas de los fantasmas, con lo que caen lentamente por una especie de dimensión fantasma y se separan. Arthur cae a un sótano en el cual se encuentra con un sarcófago y un fantasma con mucho estilo de la moda. El fantasma se enoja al verlo, por lo que empieza a perseguirlo por toda la casa. En eso, Arthur se encuentra con Vivi y Mystery, y los tres huyen del espíritu vengativo, hasta que Mystery se encuentra con una especie de cuadro que muestra el pasado del grupo. Resulta que Mystery Skulls tenía un cuarto integrante, Luis, el cual en el presente es el fantasma vengativo que corretea a Arthur sin parar. En una de sus excursiones paranormales, entran a una cueva para nada aterradora, en la que Arthur, Luis y Mystery van hacia arriba, mientras que Vivi va hacia abajo. Ahí, algo toma el control del brazo izquierdo de Arthur, con lo que el personaje toma a su amigo y lo avienta hacia los picos de abajo. Esto le costó su brazo a Arthur, su memoria a Vivi y, claro, su vida a Luis. Regresamos al presente, donde al recordar esos sucesos, el fantasma de Luis se prepara para atacar a Arthur. Sin embargo, Vivi se interpone, lo que causa que el fantasma se embobe y olvide su venganza por un momento. Los dos se acercan el uno al otro, a punto de reunirse después de eventos tan traumáticos, hasta que llega Arthur y se lleva a Vivi de ahí. Los dos escapan, pero en el proceso rompen el corazoncito de Luis. Finalmente vemos al fantasma solo, abriendo su corazón para revelar una foto de él con Vivi mientras estaba vivo. Sin más fuerzas para seguir, Luis desaparece, dejando tras de sí la mansión y su añoranza de reunirse con su Vilma. Ah, pero no te preocupes, Luis. Estamos seguros de que la relación todavía puede funcionar. Créenos, sabemos de qué estamos hablando. Mystery Schools Animated es una serie muy interesante que logra contar una narrativa que te engancha desde el primer video con muy pocos minutos de la historia. Se la recomendamos a todos aquellos que les gusten historias cortas que van directo al grano, que no gastan nada de tiempo con relleno y se van directo a la parte jugosa del asunto. También se los recomendamos a aquellos que les guste ver la historia a través de detalles y descubrir algo nuevo cada vez que ves los videos, porque hay un montonal de cositas escondidas en cada uno. Y claro, si te gusta la música electrónica como la de Mystery Schools, estamos seguros de que disfrutarás mucho escucharla junto con las visuales e historia de la versión animada. También nos parece que probablemente les guste a ustedes, Frelis. Primero que nada porque están en YouTube y ustedes ya están aquí con nosotros, pero también por las inspiraciones de las que surgió el proyecto. Ya está muy claro para ese punto que Mystery Schools Animated está muy inspirado en Scooby-Doo, pero también trae consigo detalles de series muy queridas por nosotros, como Steven Universe. Por ejemplo, si bien la camioneta del equipo puede que parezca venir completamente de la máquina del misterio, Mystery Ben explicó en un post de Tumblr cómo es que se inspiró en gran medida de la de Greg también, ya que le gustaba el personaje y su van. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Aquí abajito en los comentarios díganos qué les pareció este proyecto y si les gustaría ver más videos de Mystery Schools. Si quieren ver más videos sobre webseries, aquí en la cara de Alfredo les vamos a dejar nuestro video de qué es Metal Family. Y aquí en la cara de Eli va a estar apareciendo nuestro video donde explicamos qué es Glitch Techs. Chicos, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. ¡Adiós!